Berriro ere, bai, entzuten da, bai. Gaizka Garitano prentzaretan dago, nahi duzunean, ando keraiz, komentamon la ratoenza de Gaizka Garitano. Gabon, Gaizka. Bai, Gabon. Bat eta hiru, ze balorazio egiten duzu partiduarena? Bueno, oso azkar sartu digute gola, eta gero hortik aurrera ba, beharra eukidugu ba, erantzunkizuna eramateko baloiarekin, eta eurak atzean itxi dira, eta hori da futbolean zailena, ez? Nola sartu hor, ez? Eta gero, ba, bueno, eurak ba, kalidade handiko taldea da, eurak, eta gutxikin, baloia galtze duzunean edo kontrarazotan, ba, gutxi heltzen dira, baina heltzen diren bakoitzean, ba, min handia egiten dizu, ez da pena, bigarren zatian ondoen geundenean, berdinketa egin dugunean eta taldea ondo zegoenean, ba, justo bigarrena berriro indigute, ez. Gutxi heldu dira, baina heltzen diren apurroietan os kalidade handia dute, ez. Hori da, ez, bigarren zatian, San Joseren gola etorri da, Atletiken minuturik onenak ziren, eta aitaren batean, ba, bat eta bikoa, eta hor ja, bueno, ba, pixkata horreka galdu da, ez. Bai, normala, hor beharra euki dugu gero gola egiteko, berdinketa, eta, bueno, azkenean lehenengo gola sartu dutenean jarri da partidua beraien zat, ez? Guk erantzunkizuna eraman behar, eurak atzean sartuta, eta, ba, bueno, ez dira askotan atera, baina atera diren apurroietan, ba, mina egin digute, ez? Bat eta irukoarekin, kanporak eta gaitz dago, pentsatzen du profesional moduan, bueno, Atletik datorren astean lehiatzera joango dala, bentsat, ez, hori, bai, eta izemezu bihartuko. Gaur lehiatu garen bezala, beti lehiatzen gara, ez, baina, bueno, gaur talde handia aurkitu dugu aurrean, eukide ditugu gure momentuak partiduan, aritzen gola ere pena izan da, ez, igotzea markagailura, gero, bigarren zatian ondo atera gara, eta ondoen geundenean, ez, gehiago ginen, berdinketa sartu dugu, eta bigarrena gertuago zegoen gurea eurena baina jarraian, ba, baloi bat galdu dugu eta gola egin digute, eta esate dizut, talde hauek gutxikin asko ateratzen dute, ez? Ondo defenditzen dute, bere area barruan atzen sartuta eta ateratzen diren apurroietan ze gutxitan heldu dira, gora, baina heltzen direnean kalidadea da kate, ba, gola egiteko, ez? Bueno, eta nire partetik bukatzeko aritzea aipatu duzu eta galdera da, ez dakite aurratu zeinken zer daukan edo nola? Bueno, bai, belaunean proga batzukin behar dizkiote, eta ber, belaunean zehoz edu, ez dakik golpenen bat, edo ikusiko dugu. Ah, bai. Kaixo, aipatu duzu aurrean alako kalitat edun talde bat izan da, zai ezaten dela, baina gaur atzealdean agian sendotasun apur bat falta izan zaio taldeari. Bai, hombre, hiru gol jasotzen dituzunean asko dira, ez? Baina aukera gutxi dituzte, baina eura kalitatea dute esate dizuen bezala. Guk erantzunkizuna eraman dugu, eura lehenengo gola sartu dute eta horrek behartu gaitu, ba, guk erantzunkizuna eramatera, ez? Ta beraiek ba baloia zuk galtzen duzunean hiru pasetan goian jartzen dira eta gero gainera ondo definitzen dute. Ze golak ba onak izan dira, ez? Kalitatezkoak. Orduan ba, bueno, kostau inzaigu, euran defentzan sartzea, ba, oso atzean sartu direlako eurak, eta gero lehenengo golak ez partidua jarri du beraien alde eta beraien proposamenaren alde ere, bai, ez? Lako emaitza batek kezkatzen dizu bereziki igandean izan dezakeen ba, ondorioen gatik edo? Ez, ustez igandean partidu ezberdina izango da, edo saiatuko gara bentzat ezberdina izaten, eta bueno, ba, gaurkoa pasatu da, eta orain igandeari begira, saiatu behar gara ikututa ditugun jokalariak ere berreskuratzen, gaur ba, jokalari asko genituen arazoekin, eta bueno, aritz ere gaur arazoekin dago, ba, bueno, ikusiko dugu aber, igandera begira, saiatu behar gara ba, bueno, aurrera jarraitzen, ligan irabaztetik gatoz, eta alde hortatik animikoki ez digu minik egin, gori argi daukatez. Gabon Gaizka, zelai erdian zagok eta itu jogatu dabe, iturraspeak aspaldiko partiduetan ezan sartzen, berentzat esan partidu erreza gaur, Sevillaren kontra, ez da izan ikusi oso zan biak Euskarri postu horretan. Lana hain dute ondo, azkenean sei egunetan hiru partidu ditugu eta aldaketak egin behar genituen, bainat gaizorik zegoen bebai, itu eta Sanjok esperientzia dute, kalidadea dute eta beraiekin kontatzen dugu. Gabon Gaizka. Hoy era un partido que todos no sabíamos exactamente con las dudas que hay en Liga, bueno, los problemas que hay en Liga, pues cómo se podía afrontar este. Pero sí es verdad que había cambios, pero ¿por qué le ha costado tanto al equipo entrar? Hoy le ha costado mucho entrar en ritmo al equipo un partido. Bueno,
Puede ser, seguro que sí. También cuando tienes un rival enfrente de que es de los mejores de la liga, también ellos ponen para que tú no tengas esa facilidad, ¿no? Pero sí, lo cierto es que nada más entrar nos han hecho el gol y a partir de ahí hemos tenido que llevar la iniciativa, demasiada iniciativa, ¿no? Contra un equipo cerrado y que sabes que cualquier error que cometes estás muy expuesto atrás, ¿no? Jugando bastante a pelo. Y bueno, lo cierto es que han llegado muy poco, pero las pocas que llegan pues son jugadores de mucha calidad que definen muy bien, ¿no? Y nosotros hemos llevado el peso. El segundo tiempo, cuando mejor estábamos, hemos empatado. El segundo se veía más cerca el nuestro que el de ellos y luego seguido pues hemos cometido un error que nos ha venido el 1-2 y ahí ya sí que el partido se ha puesto ya más difícil. Gabón, el hecho de recibir un gol en contra tan pronto, ¿os ha hecho jugar de una manera un poquito diferente a como estabais jugando hasta ahora y probablemente yo ha podido conllevar que sea el partido donde menos sólidos hayáis estado de todos los que llevas en el banquillo? Puede ser. Ese primer gol nos ha obligado luego a llevar mucho la iniciativa, a montarnos mucho. Y el Sevilla es un equipo que juega bastante atrás. Y luego tienes esos 3-4 jugadores de mitad campo para adelante que son determinantes, ¿no? Y cuando tú llevas el peso tanto del partido, pues siempre te puede pasar alguna vez. Lo cierto es que nos han hecho muy pocas contras para jugar nosotros tan montados, pero las que nos han hecho han llevado mucho peligro y han acabado en gol. Gabón Gaizka, el resultado del partido te invita todavía más a priorizar en la liga. ¿Das por perdida la eliminatoria? No ir por perdido nada, pero está claro que el resultado es difícil, ¿no? Ahora nosotros tenemos que pensar en la liga y a partir de hoy intentar recuperar a los jugadores e intentar llegar lo mejor posible al domingo. Buenas noches. Se trata de su primera derrota desde que llegó el equipo y ha sido una derrota bastante contundente. ¿Cómo puede afectar esto al lado anímico del vestuario? Pues yo creo que nada, ¿no? Perdido un partido y a partir de mañana pensar en el siguiente. Nosotros, ya os dije el otro día, no nos podemos permitir el lujo de anímicamente caer por una derrota o por un empate, o venimos de ganar en liga, de hacerlo bien, y bueno, pues hoy ha sido pues sí, una de lo que dices tú, la primera derrota, pero eso anímicamente no nos tiene por qué suponer el partido del domingo, tiene que ser diferente, ¿no? Incluso si hubiéramos ganado hoy, tampoco para el domingo hubiera habido nada ganado ni nada perdido. Tenemos que jugar 3 días contra ellos y cada partido será diferente. En la primera parte, sobre todo, se estaba costando darle ritmo al juego, quizás demasiados toques cada vez que un jugador recibía el balón, pero habéis logrado empatar en el minuto 40 una jugada que ha sido invalidada después de que el árbitro en principio la diese buena, el asistente la diese buena. ¿Qué te parece esto del VAR? Porque incide el árbitro del VAR, pero en una jugada como la de hoy incide también el que hace la realización del VAR. ¿Hasta dónde echa para atrás el momento en el que hay que mirar una jugada? ¿Cómo lo has visto? Tengo una opinión, pero tampoco quiero hoy hablar del VAR o de los árbitros y más hacer el análisis del partido, ¿no? Es una cosa que los entrenadores ahí no tenemos nada que hacer. Creo que el VAR está, yo estoy bastante a favor del VAR, ayuda más que, ¿no? Lo que pasa es que no es perfecto y cuando te toca en contra como hoy, pues te fastidia, ¿no? Pero nada, lo cierto que, como os digo, más centrarnos en el análisis del partido, en lo que ha sido, que yo creo que ha sido pues lo que estamos hablando, ¿no? Un poco el primer gol nos ha hecho daño y a partir de ahí pues hemos tenido que llevar la iniciativa demasiado, creo yo, ¿no? Para un equipo que luego si le dejas espacios, pues lógicamente, pero teníamos esa obligación también de ir arriba y de intentar empatar, ¿no? Y en cuanto a la jugada de Aritz, pues ha sido una pena porque nos metía otra vez en el partido. También se ha dado algunas circunstancias en el partido siempre en contra, ¿no? El que no haya subido el gol de Aritz, el nada más empatar, que es cuando mejor estábamos, que nos hayan metido el segundo, ¿no? En ese aspecto no hemos tenido suerte. Nos acaban de dar el parte médico de Aritz Aduriz, una contusión, que no sabemos exactamente hasta dónde puede llegar, si hay o no baja. Guruceta ha tenido que ocupar el puesto de Aritz Aduriz. Es un chaval que todavía no ha jugado mucho en primera división. Ahora se ha abierto el mercado invernal. ¿Cómo está este tema, Gaizka? ¿Tú necesitas más gente en ataque? Bueno, no, yo estoy contento. No es un tema que dependa de mí. Evidentemente, estamos en enero y todo lo que sea mejorar la plantilla, pues bueno, lógicamente el entrenador siempre está abierto, ¿no? Pero yo trabajo con los jugadores que tengo y estoy contento con todos ellos. Gabón Gaizka,
en ese puesto, pase lo que pase con la lesión de Aduriz. ¿A ti te gustaría contar con Fernando Llorente para la delantera? No hablo de jugadores que están en otros equipos. Gaizka, no sé si vas a recuperar a un jugador para el domingo. Ya está Ibai. ¿Cuentas con él, con Ibai, para el domingo? ¿Crees que puede jugar ya? Sí, sí, federativamente tiene la ficha. Será un jugador más, por supuesto que sí. Gabón, es una contusión hoy, lo que dice el parte médico, pero a ti qué sensaciones te da, cómo crees que puede estar para el domingo, qué te han dicho los médicos a ti particularmente. No sé, ahora pues son pocos días de recuperación, ¿no? Willy también el otro día se lesionó, hoy estaba para un ratito. Vamos a ver, no hay muchos días de recuperación porque cada tres días jugamos y cualquier cosa que pasa pues no tienes mucho tiempo para recuperar, pero bueno, con los jugadores que estén disponibles seguro que el domingo nos rearmaremos y yo estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido. Hoy, como hemos dicho antes, era un partido que era una incógnita, sobre todo porque tenías que hacer modificaciones en el equipo. Ha jugado Iturraspe junto a San José en el centro del campo. Desde septiembre no creo que jugaba partido oficial Ander Iturraspe con el Villarreal. ¿Cómo le has visto? ¿Esto era una especie también de prueba para ver qué tal está él? No, pues hemos hecho, como te digo, tenemos tres partidos en seis días, una situación muy muy complicada en la liga y hoy teníamos que hacer rotaciones como las hemos hecho, ¿no? Todo el mundo ha tenido su oportunidad y yo estoy contento con el trabajo que han hecho todos, ¿no? Hemos tenido un buen rival enfrente, también circunstancias en el partido que no se nos ha dado en los momentos en los que estábamos vivos y en los que estábamos bien y tampoco ahora quiero individualizar en la actuación de los jugadores, está claro. Has dicho que Beñat en euskera estaba enfermo, no sé si es grave porque hace no demasiado tiempo sí pasó un proceso que le tuvo varias semanas de baja. Pero y Beñat están enfermos con fiebre y no sé, ya veremos a ver cómo evolucionan. ¿Qué valoración haces del fichaje de Ibai y qué crees que puede aportar al equipo? Bueno, pues buena valoración, ¿no? Creo que es un jugador que nos va a dar. Es un jugador que juega, bueno, ya le conocéis vosotros, igual que yo, pero es un jugador que ha crecido, que estaba bien en el Alavés últimamente, haciendo buenas actuaciones y creo que nos va a ayudar. Un jugador que puede jugar en las dos bandas, que nos va a dar balón parado, que nos va a dar. Es un jugador que hace cosas diferentes en cuanto a que tiene gol, tiene asistencia y quizás necesitemos de eso también, ¿no? Mister, el público se ha sentido alarmado cuando lo ha visto a Aduriz lesionarse con un problema de rodilla. ¿Qué sensaciones tiene él y a bote pronto qué previsión de tiempo de ausencia le calculas? No lo sé, no soy médico. Está cojo ahora, pues no sé. Jugamos en pocos días, ya veremos a ver. No parece que sea nada grave, de digamos una lesión de rodilla o algo así. Pero estamos esperando a ver que le hagan algunas pruebas o de saber exactamente lo que tiene. Vamos, Esteri, que es dado. Mira, Esker. Venga, a grabarte.